Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Honkai Star Rail. Y bueno, nos hemos sacado el Tito Blade, así que hoy toca Universo Simulado. Vamos a aprovechar para buscar avanzar un poquito más con todo esto. Así que ya sabéis, nueva semana, nuevas aventuras. Mundo 6 nos espera. Me estoy leveando, me he leveado al Blade al 70, pero aún quedan muchas cosas por hacer, así que voy a intentar avanzar con esto. Tenemos aquí la dificultad 1, nos da 3200 puntos por superarlo, así que vamos a descargar los personajes iniciales. Y aquí, como podéis ver, nos recomiendan el tema de un personaje del elemento fuego, así que obviamente voy a quitarme a Silver Wolf. Y voy a intentar, yo creo que con Silver Wolf podría intentarlo, pero voy a meter a Hook, creo que puede ser más divertido. E ir un poquito a full con todo lo que vamos aquí. Tenemos a Bailugo de curandera, así que vamos allá. Vamos a tirar del camino a la destrucción, hombre. Que esto siempre va bien esta vía. Confirmamos. ¡Ya vamos! Simulación iniciada. Tenía ganas de esto, muchos me estáis pidiendo la prueba de equilibrio, pero quiero intentar tirar un poquito y mejorarme a Blade y demás para ya prepararme al siguiente punto de equilibrio. Así que ese es el plan, así que no hay mucho que hacer. ¡Ojo! A ver, esto es nuevo. Puedo hacer una cosa, lo puedo coger. Y puedo rendirme, ¿no? Es que me ha salido un objeto, pero lo que os digo, o sea, es por coleccionarlo. Vale, ahí está. Y ahora pues nos vamos a el mundo 6 otra vez y vamos al lío. Es que es un objeto que me falta, no me había salido hasta ahora, pero claro, no me vale para nada, literal. Así que vamos a ir ahora sí, después del truquillo para conseguir objetos raros, que siempre está guay, ¿no? Para tener alguno al principio. Vamos a ver cómo va todo. Ok, nuestro objetivo es sencillo, hay que intentar... ¿Me ha mandado aquí entonces? O sea, tengo el objeto raro. Pues nada, voy con el objeto raro. Pues F en el chat, bro. Yo pensaba que podíamos reiniciarlo rápido, pero no. Pues sin bendiciones, está la cosa loca. Let's go. Adiós. Vale. Let's make it quick. Poca broma, pero... Vale, no, sí, lo he perdido, pero tengo, ¿no? Vale, vamos aquí con receptor polarizado. Y, ok, vamos con la luz perjudicial. Y ahí está la bendición de Nanook ya de base. Ok. Vamos a ello. Aquí tenemos a nuestro primer enemigo de zona. Así que vamos al buen golpeteo y a ver qué pasa. El jefe de aquí va a ser complicadete porque se viene uno de los tochos, pero bueno, tenemos aquí a Nanook para reventarnos un poquito a los enemigos conforme vayan saliendo, así que la cosa ayuda, ¿no? Batazo y enemigos derrotados. ¡Bien! A ver, obviamente aquí lo tocho va a ser el jefe o los élites, así que el resto, pues, nada. Esto es bueno. Vale, ¿evento o batalla? Vamos primero a evento. A ver con qué nos sorprenden. Vale, ¿esto qué es? Vale. Me ha faltado poco, me han faltado 5 fragmentos, tío. Vamos con batalla. Vale. ¡Oh! Debilidad. Tenía muchas ganas, gente. Bienvenidos a los que estáis entrando. Estoy ya acabando esto. La verdad que hoy he hecho el evento y básicamente me he sacado luego a Blade. Y ahora pues estamos aquí ya de guays. Lo de Blade lo subiré a YouTube, no te preocupes, ha sido flipante. Le he mandado hasta una captura de momento a Carmelo. Así que mi pana ha dicho, el Josh lo está haciendo bien. Bueno, vamos a venir por aquí, vamos a reventarnos a los enemigos, ya sabéis, al ritmo de nuestro team. Y poco a poco, congeladitos, se acaba aquí todo. ¿Vale? Y ahora, transmigración en ciernes. Esto se revienta a el de la derecha y al de la izquierda. Así que ahí están caos. Vamos a Leo. A ver. Esta es buena, reflejo.
Vamos al élite, a ver qué pasa. Se viene el primer élite de este mundo. Nos encontramos aquí contra una sombra bastante guapa, pero... lo que digo, tenemos fe de que vamos a reventar con todo. No está Blade aún, pero se vendrá. Lo guay, se viene. Me estáis preguntando por el tema de Roan Mei. Yo creo que es un personajazo, ¿eh? O sea, me parece interesante. El problema, lo que digo, es que vienen personajes muy interesantes. Black Swan en la 2.0. Ya sabéis que después de esta versión tenemos ya la 2.0. Se viene el aniversario aquí, tocho. Y yo creo que hay que estar atentos porque va a ser muy top, ¿eh? O sea, yo creo que nos van a dar un montón de cosillas. Además, ya se viene el Doctor Ratio ahora en esta versión, en la segunda parte. Y la cosa pinta guay. Sí, sí, antes he dicho... me he rayado con lo de que me hayáis puesto de la 1.7. Y 1.7 no hay. Pasamos de la 1.6, que es la que estamos ahora, a la 2.0. Así que lo bueno está por aquí. Hasta allá. Boom. Nanook, despliega tu ira. A Leo. Cargamos. Y ahora se viene lo bueno. El ataquito. Nos vamos a quitar a los de los lados y vamos a dejar aquí debilitada ya a la amiguita, que está quemadita e intenta, pues lo que digo, reventarnos. Pero nosotros vamos a batazo y vamos a bajarle las acumulaciones, pues como podamos. ¿Vale? Vale. Que no me ha quitado nada, sí. Curamos por curar, para tener ahí lista la cura, por si hace falta. Y ahora sí que sí, Hook, por favor. Inflígele un poquito de ruptura, que ya viene aquí Jing Liu para reventarse al enemigo. ¡Toma ya! Se viene el Bladey, se viene la era de Bladey. Efectivamente, se viene la era de Bladey. Tengo muchísimas ganas, a ver, toda de Doctor. Vale, o tienes miedo de tener la cantidad de fragmentos equivalente al 50 de los que tengas actualmente. Vamos a probar esto. Vamos a pillar fragmentitos a tutiplén. Ahí está, quiero acabar con muchos fragmentos. Vale, vamos a canjear un inmersor, a ver qué sale. Bien. Y seguimos, ya sé que tengo que hacerlo del equilibrio, pero es lo que dije. Digo, primero el plan era sacarme a Blade. Ya me he sacado a Blade, vamos ahora a intentar mejorar todo, ¿no? Aquí tenemos una batallita, así que vamos a por ello. Y bueno, lo bueno aquí es que no me voy a descargar nadie, voy a ir con este equipo a full, ¿eh? O sea, tengo mucha fe con ellos, lo sé. Mira, aquí tenemos un chanchito. A ver. Me da igual, vamos a por el amigo. Vamos ahí, ahí, congeladito, bien. Se viene lo bonito. Let's make it quick. 26. Aguantando, Y Nanook. Vale, ahí bomba. 18. Vale. Está en la fase de qué miedo. 17. Transmigración creciente. Viene por aquí. 13, 9, 7. Y lo combinamos aquí con un buen ataque de estos. Y yo creo que ya le vamos a bajar un poquito toda la defensa que tengamos. Ahí está. 5. 4. 2. 1. Vale, intenta huir, pero nosotros ahora le pegamos el batazo. Le rompemos la guardia y a fuego que vamos contra ellos. Curamos. ¡Oh, bomba! ¡Hook! Ahí el buen crítico. Lo bueno es que el prota va antes del chanchito. El prota. ¡Bum! No hay prota. El prota simplemente viene aquí y dice bombatazo a todos. Jing Liu acaba con el grupito, por favor. Lo tenemos. Hook. Vale. Derrotado. Fin de batalla. Tenemos el chanchito power. Y eso que nos hemos ganado, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Aumenta los PV max del personaje. Pues sí. Me parece interesante. Oh, retribución entrópica, chaval. Eso es muy bestia, ¿eh? Eso es muy bestia lo que ahora mismo tenemos. La build está a tope. ¡Oh! A
Ahí va, debilidad. Vamos a por el siguiente. Lo que os digo, hoy tocaba mundito, hoy tocaba aquí avanzar un poco con cosas simples, pero nunca está de mal. Tenemos a Blady, gente. Es, me siento feliz, me siento seguro. Es Blade en estado puro. Ahí está. Vale. Por aquí podemos quitarnos a uno de estos rapidito. ¡Bomba! Juega. En casa, Hulk. Vale, ahí está. Adiós. ¡Pum! Esta niña es un peligro. ¿Qué queréis que os diga? Vale. A ver, esto está claro que ahora ya viene lo fácil. Vamos a ver. Lo suyo sería, acabo con este un golpe. Cargamos la habilidad, pero no hace falta. La energía de transmigración like a boss. Y yo creo que este cae, revive y vuelve a caer, ya os digo. Let's go. Fuera. Apañado. Vale, de momento todo está yendo a pedir de boca, así que... vamos un poquito con esto. Y ahora tenemos encuentro o lo otro. Encuentro suele ser lo tocho, así que... Vamos a ver qué sale. ¿Combate por fragmentos o qué? Vale. ¡Ojo! Cuatro ciclos o menos. Es decir, aquí hay que ir un poquito a full. Aquí tenemos al amiguito. Y necesitamos la recompensa adicional, así que ya sabéis cómo va a ir esto. ¡Atacamos doble! ¡Boom! Golpeamos normal. Preparamos un poquito a nuestro querido Nanook. Por aquí, pues, ataque de normal, de chill, de tranqui. Y se viene Nanook. Nanook golpea. Nanook, ojo, que viene con contraataque. Pues... ¡Wow! Ahora sí. ¿Decías que contraataque? Pues yo te digo que no. Ahí lo tienes. Y ahora pues vamos a golpearle a full. Mirad King Liu cómo mete, o sea, poca broma, chaval. Ya que estamos, vamos a tirarle aquí un poquito de todo. Tenemos turnos, es lo que digo. No podemos perder tiempo, así que hay que ir a meter lo máximo posible. Por aquí curaremos si hace falta. Pero con Hulk, ya sabéis, el fuego. Que venga con quemadura. Volvemos aquí, nos quedan turnitos. Seguimos aquí a full. Reventamos un poco y al lío. Conseguido el objetivo, seguimos avanzando por la simulación de este mundo tan guapo. Vale, vamos a pillar esto de reminiscencia. Vamos a pillar esto de por aquí. Y ahora sí, gente, vamos al lío. ¡A por el élite! Se viene élite, se viene enemigo fuertote, como podemos ver. Pero lo que os digo, este con Hook yo creo que cae bastante rápido. Estoy leyendo lo que estáis poniendo y molaría bastante. Es lo que os digo, que me saliera Black Swan. De momento tengo mucha potra porque... En 87 tiradas del banner me he sacado 3-5 estrellas sin 50-50, ¿eh? O sea, desde juego que me salió, por cierto, después de un Jepard en la misma multi, fue muy top. Me he sacado a Silverwolf, a Argenti y me he sacado aquí a Blade. O sea, ha sido locurón. Locurón total, vale. A ver, por aquí es que no tengo que curar ahora, ¿no? Tengo que atacar, vamos allá. Vamos. Aquí, claro, la clave es que ella ataque fuerte, le quite un poquito, se cargue y aporte. Obviamente no hace el mismo daño ya, pero ahí está. ¡Rompe esa barrera, por favor, niña! ¡Bomba! Ahí va la buena ráfaga, ¿vale? Los otros de al lado ya están un poco para allá. Rupturita de habilidad. Ojo que nos ha congelado el prota. ¡Nanook! Acaba con los pajarracos. Vale, y ahora viene lo bueno. Aquí tiramos, ¿vale? Ya sabéis, el combate infernal. Tiramos la transmigración. Cargamos un poquito con el sueño de sus efímeras para cargar ese tercer orbe. Ahí está. Y ahora pues a soltar todo lo que tenemos. Vale, se quita la congelación. Curamos un poquito por aquí con nuestra curandera, que se note el tema y que él vaya pillando el daño. Claro, el tema es que aunque curemos a full, es que me congela, tío. Bueno, mientras no me congela Hook o a Jing Liu, yo creo que podemos ir bien. El problema es cuando caigan alguno de estos dos, así que vamos a intentar rellenar poder y bajarle la vidilla. Aquí no hay turnos, pero este bicho, como veis, al no tener debilidad, le infringimos bastante poco y se nota. Se me quita la congelación, él viene ahí a atacar y ¡pum! Otra vez, tío, el prota es... ¡Señor, estoy congelado! Bueno, Hook pega y Hook busca desestabilizar el sistema con sus explosiones. Seguimos por aquí. Y una Silver Wolf viene bien, ¿eh? No digo nada y lo digo todo. Bueno. Ruptura. Nanook. Boom.
Yo lo siento, pero voy a... Aprovechando que está en ese estado, tengo que aprovechar a GQ antes. Así que vamos allá, boom. Alio. Vale, ya hemos pasado ya mitad de vida. Venimos por aquí, seguimos golpeándole con todo. Esto le quita bastante y ya se regenera. Se regenera, vale. Ahí está, ataca a todos. Vale, rafaguita que se va a comer otra vez. Y ojo que me ha congelado a Jin Liu y eso sí que es más peligroso. El prota está todo el combate congelado. Sí, así es, me he quedado congelado de tanta belleza. Vale, vamos aquí a atacarle un as estelar bien bonito de cuadrado. Ahí está. Vale. Vale, se me ha quitado la congelación. Va a volver a congelármela, ya os lo digo. Bueno, curamos. ¡Vamos, Bailu! Me encanta. Es lo que digo, con Jigglyu me mola mucho la dupla que hacen. Vamos a curar otra vez. Sé que ahora con Hug no tengo el ataque cargado, pero me da un poco igual ahora. El tema es que se me descongelen los PJs. Y a ver qué hace. Lamento glacial. Va a congelar otra vez. Qué pesadilla, ¿no? Vamos allá. Vale. Se descongelan. Vale. ¡Fuera! Adiós. Ya sabéis, le doy el triplete para acabar con el invierno. Transmigración. Antes de que me ataque, me paso por delante y digo, vaya, tío. Adiós. Boom. Y ya está, fin de la batalla, enemigo reventado. Aquí es cuando se nota mucho el tema de que tenemos que tener sí o sí las cosas que nos interesen. Pero es que claro, no siempre... ¡Ojo! Bendición de abundancia. ¿Vale? ¡Esto es nuevo! ¡Lo cogemos! Vale, luz de la vela, lo tenemos. Y ahora venimos por aquí, ya sabéis, recompensas de inversión. Venimos y tiramos uno... Voy a canjear con poder de trazacaminos esta vez. Ahí está. Vale, ciudad móvil de Salsito. Y venimos aquí a el reposo. Se viene la batalla, se viene aquí lo bueno, así que vamos un poquito a avanzar. Estamos en la 9-13. Venimos por aquí y vamos al evento a ver qué hay. Hay evento sí o sí, así que ya estamos aquí avanzando poquito a poco. Y a ver qué pasa. Tenemos por aquí, ¿no? Incineradores. Yo voy a obtener fragmentos en este run. Vamos a la batalla, me apetece batallita tocha. Así que vamos, a ver, ojo. ¡Ey, amigo! Debilidad. Hoy tocaba a Jin Liu salirse un poquito del tema y reventarse de todos. Vale, estos están cargaditos. Lo bueno de estos es que podemos de base con el prota inutilizarlos bastante rápido. Así que hay que intentar aprovechar al máximo esto. Vamos a hacer lo mismo con Jin Liu, ¿vale? A este le infligimos ruptura, a este va a tirar a momento de ataque. Y nosotros aquí venimos y le soltamos la perla. Esa es la perla. Vale, estos se van a descongelar, diréis, ostras, va a estar a tope. No os preocupéis, que aquí tenemos el plan planificado. Curamos, dejamos aquí un poquito de regeneración y ya vamos a reventarnos a estos pobres soldados que no tienen nada que hacer contra nosotros. Vale, por aquí. Yo creo que lo que más me interesa ahora es reventarme a este para tener ataque doble. Ahí está. Y ahora, pues, a por el tocho. Pegamos por aquí. Venimos por aquí, reventamos a... uno de los enemigos. Aquí voy a seguir debilitando aquí al pequeñajo. Y con Hook vamos a acabar con este. ¡Bomba! Vale. Fuera. La buena resolución. Y nosotros vamos ahora ya a buscar los golpeteos que nos permitan acabar con los enemigos rápido. Ahí hay uno. Y ahora fuera. ¡Bum! Aleo. Pues ya lo tenemos, batalla conseguida, hemos vencido al enemigo, así que a ver qué pasa. Vale, banda de inestabilidad. Reposo de nuevo, fase bonita aquí, como veis, toca el jefe ya, así que venimos, rompemos todo. Y yo lo siento, sé que tengo un montón de créditos, pero voy a venir aquí y vamos a ir a full, a por el jefe. Cocolia, necesitamos, ojo, personaje de fuego, ¿vale? O sea, es la clave para poder quitarnos aquí el poder que tiene y Hook puede valernos. Así que, ya sabéis, esto se viene rapidito, pues vamos al lío. ¡Oh! Vale. Vale. Un poquito de hielo, la reventamos.
Viene, ahí está, hay que bajar la guardia. Vale. Ojo, va por sube. No pasa nada. ¡Vámonos! Transmigración y el combate. Tenemos tres turnos para quitarle bastante, hay que aprovecharlos. Así que vamos allá con el primero. Le bajamos 85. Aquí, como podéis ver, claro, el prota no lo va a quitar apenas nada. Pero sí que, por ejemplo, aquí puedo bustear lo de Nanook. Y acto seguido yo ya os digo que la curación nos va a venir bien. Así que vamos allá con Bailu, que se carga bastante. Vale, de nuevo aquí el poder de romper la defensa. Y ya está en llamas. Vale, presagio de hielo, ahí viene otro. Vale. Es que es Hook. Me encanta. Vale, hemos bajado a 65. Seguimos con Hook. 59. Le quitamos, así que 58. Que se resienta, que se resienta. Vale. Las reglas. ¡Yo las rompo! Vale, fuera. Otro que se rompe. Ojo, no ha roto. Vale. A ver, vamos con Hook. Rompemos. Tiramos a Cocolia. Vale. ¡Oh! Da igual que nos haya congelado el puta. Ahora le vamos a dejar un poquito por el suelo. Así que vamos allá. Bombilla de destrucción. 41. Y ahora ya hay que romperle la guardia. Ahí está, 37. Es el buen momento. Viene Jing Liu. Tiene que volver a recargar su habilidad. Podríamos tirársela ya, pero no interesa. Así que nosotros vamos con cargas. Y lo bajamos a 29. 26, 24. Se viene presagiada de hielo, no pasa nada. Venimos aquí de chill, venimos aquí a aguantar todo. Y aquí en principio lo que digo, batazo normal y obviamente curita con Bailu. Bailu tiene que curar, así que Bailu ahora se adelanta y empieza con esto. Como podéis ver, el tema de Cocolia aquí intacta es que nos va a hacer los daños continuos de continuo. Entonces interesa pues lo que hago ahora. Continúo, cargo la habilidad cuando esté con dos. Tiramos la tercera y así pues lo tenemos todo un poquito fuerte para la batalla e ir cargando el daño que podamos. Esto nos ayudará muchísimo porque, lo que os digo, con las ráfagas y eso nos vamos a reventar de continuo las cosas que nos vaya sacando Cocolia y eso puede venir bien. Fijaos que es lo que digo, el timing es importante. Aquí obviamente lo vamos a bajar a 6, lo vamos a dejar muy tocada. Bajamos a 5, bajamos con esto a 4. Y ahora pues yo creo que la clave es hacerle focus a ella. Sí, yo creo que con esto me la reviento. Ahí, papá, 3, 2, 1. Viento helado. Y adiós. 0. Vale, segunda fase. Se pone a tope y viene Broña. Broña, lo bueno es que con el prota le podemos meter ahí un poquito de tensión al asunto. Entonces, vamos allá. Venimos por aquí. ¡Oh! Ráfaga. Fuerte. Nanook. Ahí está. Vamos a reventar todo en uno. Vale, y ahora a esta el fuego también le afecta bastante, así que vamos allá. Vale, fuegazo por aquí y volvemos a dejarla con ruptura, vale. Ahora que ya está con ruptura aquí, nos interesa ir golpeándole. Vamos con 87, hacemos un poquito de daño, se tira otra de estas, ahora doble. Vale, esto ya empieza, ahora empieza el problema. Pero no pasa nada, Broña está, como veis, un poco ya debilitada, así que vamos a por todas. Vale, le aumenta el daño, ojo. O sea, podemos cargarla, ¿no? Uno más. ¿Curamos? El buen timing con Bailu. Y ahora se viene lo bueno. Rafaguita por aquí para intentar hacer daño a todos los que podamos. Cocolia está bastante fuerte, pero Broña, lo que digo, ya le hemos quitado media vida y eso queréis que no se nota. Por aquí el fuego va a ser importante, así que con Hook no podemos parar. Tenemos que ir a romper estas cosas, nos va a quitar bastante, ojo. Se pone la cosa tocha. Poca broma, pero Broña está muy fuerte. Así que vamos a repetir Nanook. Que nos ayude, por favor. Ahí está, nos quitamos los dos problemitas principales. Y ahora Broña es la que intenta bustear y potenciar a Cocolia. Y la otra nos mete los... otra vez pesadillos. Como segunda... ojo, que me ha congelado a la única que no me tenía que congelar, tío. Aquí las cosas pasan por algo. Vamos a quitarnos a Broña. ¡Vamos allá! Vale, Broña fuera. Problema primero resuelto. Por aquí atacamos un poquito como podamos.
Y yo lo siento, pero hay que combinar los dos ataques para quitarnos el problema de los ataques hasta que la otra se descongele, porque si no esto va a ser locurón. Vale, congelación finalizada, pues curamos. Antes de que nos vuelvan a congelar, bailo que cure y que no pare la fiesta, gente. Ahí está. Oh, yeah. Sí, está muy guay. Me está poniendo aquí Lord Ben, que... ¿qué pienso? Del LOL. El LOL, la verdad que lo jugué hace mil, pero no... O sea, de verdad, no es un juego que me haya llamado la atención. Me parece divertidísimo, hay gente que seguro que le encanta, le engancha, pero a mí es que no es un juego que, lo que digo, mira que hay juegos, pero no, nunca me ha terminado de enganchar, como por ejemplo he visto que han enganchado a mis colegas que estaban súper viciados. O sea, ahí cada uno tiene su tiene fuerte. Vale, va a invocar, así que cuando invoque voy a tirar la nuke. Por aquí atacamos normal, cargamos. Aquí tengo que atacar con esto, sí o sí, o sea, lo siento, estaba clarísimo. Por aquí tengo que atacar normal, tengo que preparar. Y ahora va a hacer... Vale, mete esto, tiramos aquí al amigo, pam, 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 venimos por aquí, le hacemos bastante pupa, y vamos con Hook, el buen combo. Hook es la niña de nuestros ojos, de verdad. ¡Ah, no! Me ha congelado Jin Liu, tío, qué rabia, brother. Vale, vuelve a lo mismo, ¿no? Vale. ¡Adiós! Ya no lo haces. Vamos al lío, pam, 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 un poquito por aquí. Vale, entonces, ahora me queda que tengo que hacerlo fácil. Voy a hacerlo con esto para ir cargándolo a la vez que voy sacándome el segundo orbe, ¿vale? Vale, ahí está, última fase, a ver qué hace ahora. Vale, ahora está... No, tiene que hacer algo, a ver, esta última fase tiene que... Nos va a venir con algo seguro. De momento me ha congelado el puta. ¡Ah! Vale, tiene al bicho. Vale, pues ahora sí que hay que ponernos a tope. Trascendental. Transmigración. Rafaguita. Y a ver poco a poco que le vamos quitando. 93. Ya sabéis, aquí lo importante es el fuego, así que a fuego vamos. ¡Oh! ¡Ataque! Congelados. Ya se viene el permafrost. Se viene el permafrost, bros. Vale, energía suficiente, ¿no? Aumento de daño. Se lo tira fuerte. Vamos a romper un poquito las reglas. Vamos a tirar aquí en la nuke. Y boom. Vale. 62. 57. Por aquí un poquito de 53. Hook es la clave, esta también. Ahí hace bastante bien. Vale. No pasa nada. Hook congelado. Y Cocolia suelta el tocho. Tiramos curita con nuestra Bailu. Y ahora, pues ya lo tenemos, gente. Vamos un poquito fuerte y este turno puede ser el definitivo. Así que primer ataque normal, nos da igual. Nos quitamos el... Me ha congelado, tío. Vale, no pasa nada. Vale, no me congeles a Hook, por favor. Vamos a hacerlo más rápido. Yo lo siento, pero tengo que hacerlo de alguna manera u otra y hay que llegar a la ruptura. Ahí está. Vale, tenemos la ruptura. Venimos por aquí. ¡Boom! Le hacemos un montón. Aquí el tema es que tengo que atacar normal, ¿vale? Ahora, con Jing Liu es con la que tengo que hacer magia. Entonces, aquí venimos, atacamos con esto, tiramos la habilidad, nos colamos de turno. Y ahora vamos a poder quitarle un montón, pero es que luego viene el otro ataque. Entonces, le bajamos a 20. Y ahora viene lo bueno. 18. Nanook está casi cargadito, así que vamos a soltar un poquito para cargarlo. Así que viene la carga completita. Y ¡pum! Y Nanook. Vale, fuera los... Ahí está. Y ¡ok! Derrotada. Pues ya lo tenemos, gente. Mundo 6 superado. Se viene lo bueno. Y bueno, obviamente vamos primero a por las recompensas, que siempre nos van a venir bien. Así que canjeamos uno de los sensorecitos y otro también por aquí. Los inmersores han valido la pena. Tenemos un montón de puntitos, vamos a salir del universo simulado y vamos a coger recompensas fresquitas porque nos dan una constelación de Herta, si no me equivoco, que siempre es algo que mola bastante. Así que ahí está lo bueno. Y lo que os digo, Herta. Perfecto, Cosmiluz, Eidolon y el bono de Herta que tanto nos interesa. Hemos desbloqueado el mundo 7, por cierto, que tiene creo que un reto. Ojo que hay más mundos, pensaba que el 8... O sea, pensaba que el 7 era el último, pero no. Aquí, mira, nivel de equipo recomendado 61, yo creo que podremos... Vale, el 8 es el último, perdón. Vale, lo importante, ahora aquí encima tengo para reclamar cositas, así que vamos allá, pillamos un poquito de jade e inmersores ahí a tope. Y lo que os digo, lo que importa son estas cositas de aquí que nos van a venir muy bien. Tenemos la enciclopedia que también nos van a dar cosas por los objetos que hemos conseguido de raros, ya tenemos 50 de los que hay. Así que
Son en total 60 más de Hades estelares, que vienen muy bien. Y ahora sí, en el árbol de habilidades parece que también tenemos alguna mejora disponible. Por ejemplo, aquí tenemos la de velocidad o resonancia de la vía. Vamos a tirar por esta. Y vamos a venir a la tienda de Erta para comprar cositas. Vale, aquí el tema es que tengo 7. Los objetos me piden, como podéis ver por ahí, sobre la caída de un neón. ¿Este de qué es? Destrucción. Esto me puede valer para Blade. Ese ataque. Vale. Ojo, esto puede ser bastante bestia también para Blade. La de crucero estelar, ya sabéis que son 4 y esto es para mejorar, pero claro, lo que me interesa, luego aquí está para pases a tope. Pero me interesa pillar las mejoras y todo. O sea, ya pillé la textura de los recuerdos, yo creo que me interesa esperarme y esta semana me saco otra de estas maravillas, del universo simulado. Pues bueno, espero que os haya gustado lo que digo, el universo simulado completado, así que gente, voy a terminar ahora el directo, ahora sí que sí. Me lo he pasado en grande, ha sido muy divertido estar aquí con vosotros este día de hoy. Y nada, empezamos bien fuerte el 2024 con Blade conseguido y lo que os digo, un juego, el Honkai, que a mí me tiene enganchado. En YouTube el juego apenas la gente me lo ve, así que sí, os podéis pasar por el canal de YouTube, dejar un like y comentar y darle la buena visualización, estaría guay. Pero bueno, si veis los directos entiendo que esos contenidos luego la gente no os ve tanto. Aún así, pasadlo bien, disfrutad del nuevo año, que todo el año vaya a tope y que sea mejor que el anterior. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!